Bien, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos. 920-6893 con 5 líneas. En el estudio, el licenciado Humberto Gómez Mendoza. Él es director del Instituto de Vivienda de Yucatán, el IBEI, por sus siglas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy buenas tardes. Hoy entregaron 145 créditos del programa Casa Digna, ¿no? Sí, mira, José Luis, este es uno de los programas que llamamos Casa Digna, que consiste y tiene el objeto de renovar o actualizar el parque habitacional del estado, ¿no? Principalmente de aquella vivienda de personas de bajos ingresos, ¿no? ¿Qué consiste? Mira, son créditos de 5, de 10, de 15 mil pesos que están enfocados ya sea a cambiar el piso, hacer una recámara, ampliar, poner un techo, hacer un baño, ¿no? Entonces, es un programa que ha tenido bastante demanda, o sea, durante estos 2 años que lo tenemos. Un programa generoso, ¿no? Generoso que no se tenía antes y que a la fecha ya más de 2,000 familias se han beneficiado con él y hemos ahí llevado recursos por cerca de 20 millones, ¿no? Tiene demanda y es un ahorro, hay que ahorrar. Vamos ahorita con eso, hacemos un fondo, ¿no? Se recupera un poco y otra vez volvemos a salir, a convocar. Y hay una fila que tenemos, realmente hay bastante demanda. Y esto es para fraccionamientos, ¿no? Ese es para lotes, ¿no? Es para gente que ya tiene su predio. Su terrenito. Ya sabes, en cuanto a vivienda, hay gente que requiere una vivienda nueva o aquella que quiere ampliar, remodelar o mejorar su vivienda, ¿no? Okay. Esas son las dos principales demandas que tenemos, ¿no? Entonces, y este programa pues está enfocado hacia atender esa necesidad, ¿no? La de mejoramiento de vivienda, ¿no? Ellos llenan una solicitud, se van y se inscriben al IBEI. Sí. Plantean su necesidad, quiero un piso, quiero esto, quiero un baño, quiero una recámara, se les va, se les revisa, se les cotiza, ¿sí? Vemos sus ingresos, realmente el financiamiento es muy, muy, muy blando. Estamos hablando de una devolución, sí, el salario es mínimo. Es fíjate que mensual es como medio punto, ¿no? No llegamos ni al 12%. 150 pesos, alguna cosa. Sí, estamos hablando de 200, 300, por ejemplo, créditos de 15 mil pesos, hablando de 400 pesos, ¿no? Al mes. Entonces, es en devolución del crédito prestado. Y una vez que devuelvan, ¿pueden volver a hacer fila para otro techo? Fíjate que me pasaron las estadísticas del mes de junio sobre este fondo y vemos que tienes una recuperación del 97%. Sí. O sea, la gente sí lo paga. O sea, teniendo su trabajo, su empleo, su ingreso que tenía presta, ellos lo guardan y lo van y lo pagan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se les sabe, bueno, una vez que termines de pagar este crédito, vas a tener la oportunidad de tener acceso a uno más. De volverte a inscribir. Y también recuerda que también hay gente detrás de ti que también requiere ese apoyo, ¿no? Y tenemos 97% de recuperación, yo creo que es bastante significativo. Ya lo quisiera cualquier banco, ¿eh? Sí, sí. Y para el grupo de personas dices que bueno, te puede fallar. No, están cumpliendo y qué bueno que se está haciendo esa cultura. Lo que pasa es que muy poca gente o muy pocas instancias les dan el crédito. Pues quien te lo da, vives eternamente agradecido, sobre todo si te saca del apuro de ahorita en la temporada de huracanes, no tenemos el techo, no hay un cuarto adecuado para guarecerse de cualquier contingencia, etcétera, ¿no? Y además se le dice, bueno, si tú no lo cubres, no, pues ya no va a haber más programas que te beneficien, por eso ten presente esto, ven con nosotros, cumple. Y está ¿se les da una plática previa de cómo hacerlo? ¿O el mismo inspector que va y revisa las condiciones, ese que le dice, así vamos a trabajar? No, contigo. Sí se les atiende, porque ¿cómo los captamos? ¿No? Primero, nosotros tenemos programas de promoción en el municipio, hemos atendido más de 40 municipios a través de este programa, ¿no? Hay pláticas en las mismas ventanillas del instituto y a veces en las audiencias los captamos, los direccionamos al instituto, se les informa de qué consiste, qué es lo que tienen que traer y para qué está destinado el crédito, ¿no? Y una vez se le hace una pequeña cédula socioeconómica, se va a su domicilio, bueno, hay esto, se cuantifica, sí, vemos su nivel de ingreso, dice, sí, puedes pagarlo, o puedes llegar hasta 7, puedes llegar a 8,000 pesos, y puedes cubrirlo sin que tú te compliques la vida. Sin que te compliques, sí, porque eso también es importante, no es desbocarlo, ¿no? ¿Cómo va a cerrar el año el IBEI en cuanto a vivienda? Mira, en cuanto a vivienda, lo que tenemos el primer semestre de las 20,000 acciones de vivienda que tenemos programadas, realmente se cumplió un poco casi el 55%, ¿no? Entonces, sí estamos en dentro del programa. Lo que pasa al segundo semestre, debemos encontrar alcanzar la meta, ¿no?
Tuvimos un primer semestre un poco difícil, complicado, desde el punto de vista financiero. Hubo una astringencia financiera por parte de las SOFOLES, que son las instancias destinadas a otorgar los créditos puentes para los nuevos proyectos. Pero el primer semestre estuvieron muy restringido su crédito, y eso fue a nivel nacional. Pero a partir del segundo semestre, ese crédito ya está entrando, ya se están canalizando y ya hay nuevos proyectos en marcha, ¿no? Eso nos habla de que el semestre podemos terminarlo bien. Ahora, próximo año, la situación sí no es muy fácil, muy halagüeña a nivel nacional. Aquí, afortunadamente, en Yucatán tenemos un componente muy importante, que es ya vamos a contar próximamente con reserva territorial. Tenemos en puerta ya las 600 hectáreas de Cauquel 2. Estás hablando de 20.000 viviendas allá. Y posteriormente teníamos ya acceso a la reserva de Ucú, que son 3.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esta reserva Hay reserva para los próximos. 3.600 hectáreas, tenemos reserva suficiente para desarrollar esta administración y parte de la otra. Okay. Entonces, por ese lado ya no tenemos tanta la preocupación o la presión de. Fácil 9, 10 años más con No, esta reserva. quizás, no, quizás 6, 7 años, Seis, ¿no? siete años. Ahora, el otro componente importante del sector es la parte financiera. Si esa parte financiera no tiene ningún problema, como tuvimos en primer semestre, de que se amarre, pues podemos conjuntar esos dos factores, ¿no? Aquí en este campo nosotros estamos abriendo y tenemos una propuesta a nivel nacional van a participar tres estados, que es Guanajuato, Hidalgo, nosotros, para hacer un nuevo esquema de financiamiento a través de una SOFOL, ¿no? En que participe el gobierno del estado a través del instituto, la sociedad hipotecaria federal y una iniciativa privada, para que se puedan fondear los programas de vivienda De esta zona. del instituto o de los generales a través de esta SOFOL, ¿no? Entonces, es algo novedoso, realmente a nivel nacional no se tiene. Vamos a hacer tres programas pilotos, bueno, se van a hacer tres programas pilotos a nivel nacional, y uno de ellos es Yucatán, ¿no? Entonces, tendríamos una fuente más de financiamiento para poder llevar a cabo programas de ¿Y vivienda. cerrar el año con cuántas viviendas ya ofertadas De este de año, este año? pues estamos hablando ya de casi 50.000 viviendas, o sea, del programa de 50.000, ¿no? Ok, De lo de entre las 80.000 que tenemos en proyecto, el ¿no? proyecto en general. En general, pero estamos hablando de 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio, e incluyendo Infonavit y todas Todas las las demás, todas instancias. las instancias Bien, correspondientes. pues atentos a lo que pase por ahí, y sobre todo esos programas como el Casa Digna, que se ha estado promoviendo y que fue parte del, ahora sí que el buque insignia del informe de esta administración, más bien ha sido este de Casa Digna sobre todo, ¿no? Sí, también tenemos Casa Justa, Casa tenemos Justa, Casa Casa Digna, Universal, Casa Universal. el para los adultos mayores de 50 Pues años. es un nuevo esquema, fíjate que también eso va a ser quizás otra aportación a nivel nacional, junto con Casa Justa. Casa Justa es Casa Justa es el que se está exportando desde Yucatán. así es. Y este Casa. Este es un nuevo que es de coparticipación Ok. gobierno del estado Infonavit, Ajá. en que el Infonavit fondea el Instituto de Vivienda para hacer vivienda Ok. para trabajadores de menos de 3 salarios. Ese ningún instituto de vivienda en ningún estado lo tiene hasta el momento. Menos de 3 salarios y más de edad. Bueno, Ese es para el. menos de 3 salarios para la gente joven y hasta 4 salarios, 5, para gente de 50 De años, 50 años para en que adelante, puedan entrar y calificar que en son este los programa. que estaban fuera Sí, que no tenían totalmente de acceso, que no créditos, tienen de acceso. cualquier tipo, no nada más de vivienda, ¿no? Entonces estamos con un primer programa de 200 viviendas aquí en la colonia Mayapán, Con alta demanda. con alta Que demanda. además en una zona adecuada Bastante para bien, estar cerca de los de todos los nietos y servicios. de toda la familia. Tienes a un lado todas las plazas, principales plazas y Pues senderos. seguiremos platicando sobre este tema, Humberto, si nos permite. Muchas gracias de entrada Al por haber estado suelo. aquí. Muy gentil. Es el Muchas licenciado gracias. Humberto Gómez Mendoza, director del Instituto de la Vivienda. Vamos hasta el INAHIP con lo que hoy le piden a Jorge Esma con respecto al tema del concierto de las 1000 columnas. Hoy el episodio es los boletos para ir a ver a Plácido.